Amigos, seguimos con más noticias. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmó ante la Asamblea Legislativa de su país que no permitirá que la narcopolítica y personas que enfrentan casos por corrupción que se investigan empañen el actuar del actual gobierno y señaló su compromiso para batallar contra ese flagelo. Bueno, y por cierto, vamos a analizar este tema vía Skype desde Panamá con Ebrahim Asbat. Él es analista político. Señor Asbat, bienvenido, feliz año para usted. Igualmente. Fíjese, ¿cómo perciben los panameños este discurso reciente del presidente Juan Carlos Varela, donde prácticamente le da un ultimátum a la narcopolítica? Bueno, en realidad es un alegato de defensa de un gobierno precario que no le ha podido responder al país con altos niveles de transparencia, el haber recibido más de 10 millones de dólares de la empresa constructora Odebrecht, de la cual tanto él como su partido han reconocido que recibieron para financiar su campaña política, igualmente algunos de sus funcionarios de este gobierno. Si bien la lucha de la corrupción aquí en Panamá se está librando contra actos de corrupción del gobierno anterior, lastimosamente todo lo relacionado con este gobierno y lo que le haya podido tocar en la participación en los primeros 26 meses de la coalición que existió en el gobierno anterior, en donde este partido era parte, y lo que puede haber ocurrido de ahí en adelante con el tema de Odebrecht, realmente no ha salido a la luz pública y hay un gran sentimiento de malestar en la población panameña porque no se conocen todos los efectos de esos acuerdos que los funcionarios o los dirigentes de Odebrecht han firmado con el gobierno panameño. Aquí se esperaba antes del 31 de diciembre información sobre quiénes estaban involucrados en el caso de Odebrecht en relación con coimas y sobornos recibidos por obras que esta constructora licitó y ganó durante el gobierno anterior y en los últimos dos gobiernos y en este gobierno, y sin embargo esa información no ha salido a la luz pública. Fíjese, el presidente Juan Carlos Varela estaba apuntando a temas como que se refería a que regresaran fantasmas del pasado. ¿A quién se refería? ¿A Martinelli, por ejemplo? Puede ser que se esté refiriendo a su anterior aliado Cambio Democrático, de la cual formó parte en ese gobierno por 26 meses y luego fue expulsado. Pero yo creo que el tema aquí ya no es hablar del pasado, sino hablar del presente y de qué medidas se van a tomar para brindar al país los niveles de transparencia que se exigen en la gestión pública. Lamentablemente en este gobierno no se ha pasado una sola ley por la lucha contra la corrupción y eso es parte de la agenda de la transparencia que ha quedado pendiente y de la cual el presidente Juan Carlos Varela en los últimos 3 años no ha hecho caso ni ha tomado cartas en el asunto. Señor Asbat, también la diputada Ana Matilde Gómez ha dicho que de nada serviría que el presidente Juan Carlos Varela hable de este tema si no hay investigaciones contundentes que puedan llevar a la cárcel a diputados, a alcaldes, a funcionarios públicos. Es así, y yo creo que el primer ejemplo lo debe dar con los funcionarios de su propio partido si en algún momento se quiere ganar la credibilidad de la población. Generalmente en los temas de corrupción, lastimosamente en América Latina, siempre la acción del Estado va dirigida contra la oposición y no se hace un análisis interno dentro de la estructura de gobierno de quiénes son los corruptos, los que han participado en estos actos y no son condenados, ni siquiera señalados ni investigados. Profesor Asbat, otro tema que también quiero tocar con usted. Fíjese que el secretario del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, en la prensa internacional, en la prensa panameña, ha tachado de agresivo, de contradictorio y hasta de engañoso este discurso del presidente Juan Carlos Varela y ha afirmado que demuestra el afán del propio presidente de tomar el control de la Corte, según él. ¿Cuál es su perspectiva, señor Asbat? No, esa es una respuesta político-partidaria. Recuerde que el PRD es partido de oposición al gobierno actual, pero dentro de la gran coyuntura que vive el país, él inclusive mencionó a los medios de comunicación y lastimosamente la imagen de Panamá no está en manos de los medios de comunicación, está en manos de lo que el país y la conducta del país en temas de transparencia, en niveles de transparencia, y ahí sí ha sido fuertemente atacado desde el punto de vista internacional con temas tan como el de Odebrecht, el tema de los Panama Papers,
y el tema de la presión de la OCDE, que ha llamado la atención al gobierno panameño de que tiene que mejorar sus niveles de transparencia. Entonces, la imagen de Panamá no la daña la oposición, la imagen de Panamá no la dañan los panameños, la imagen de Panamá se daña cuando no se toman los correctivos necesarios para poder engrandecer. ¿Qué quiso decir el presidente Varela con este discurso ya a menos de año y medio de las elecciones de Panamá que serán en el 2019? Bueno, pues es un discurso más bien defensivo, ¿no? Frente a los ataques y a la poca credibilidad que tiene en estos momentos sobre estos temas de corrupción y por no haber tomado los correctivos ni los mecanismos necesarios para que el país conozca en realidad la magnitud de toda esta temática ocurrida pues en los últimos dos gobiernos y en este gobierno. Agradecido, señor Abad, con todos sus comentarios y análisis. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Ebrahim Asbad, analista político, conversábamos con él desde Panamá sobre el más reciente discurso del presidente Juan Carlos Varela ante la Asamblea Nacional en su país. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.